varios pobladores mostraron su molestia por el aumento de los arbitrios municipales y la espera de más de 2 horas para que personal del área de pagos y tributos de la comuna provincial los atiendan. Uno de los vecinos cuestionó los servicios que brinda la institución, que a diferencia de otros distritos, es deficiente. Y la verdad es que no hay una buena atención. Ni siquiera, por ejemplo, para recoger las basuras, cada 3-4 días pasa, ahí está amontonada la basura. Pobladora indicó que esta alza afecta considerablemente a los más necesitados y exigió al burgomaestre subsanar este problema a la prontitud. ¿Cómo haremos pues este año, no? Si a las justas estamos y para un comerciante, Dios mío, las ventas han bajado terriblemente, ¿qué será pues para quien no trabaja, no? Ayer también hubo un colapso del sistema edil, lo que ocasionó que gran cantidad de pobladores demoraran en sus pagos y se notaran largas filas dentro de la institución. Por su parte, una vecina tuvo que esperar más de 2 horas para que la atendieran y pudiera realizar los pagos para tramitar la partida de nacimiento de su hija. Sí, porque no hay sistema, estamos de las 8 de la mañana acá y mira, no nos atienden. Y están atendiendo a los niños que tienen bebé nada más de eso. Con respecto al alza de los arbitrios municipales, 4 regidores presentaron un recurso de reconsideración al acuerdo que establece el incremento de los impuestos prediales en casi 4%.